Señor Coleman Morris, por favor, no desinforme a la opinión pública. Centro Democrático a través de su cuenta de x@cdemocratico sobre irrevisión y la comunicación pública durante el gobierno Uribe. Durante la administración del presidente Uribe se realizó una profunda reforma del Estado, denominada Renovación de la Administración Pública, que permitió suprimir o reorganizar y ajustar en austeridad y eficiencia en 514 entidades gubernamentales, gracias a lo cual hubo un ahorro de 5,4 puntos del PIB. Antes del año 2002, el sector de comunicaciones estaba capturado por falta de austeridad, grupos de interés y desgreño administrativo. En otras palabras, había falta de transparencia y eficiencia administrativa, algo similar a lo que vemos hoy, donde los canales públicos son utilizados como plataforma para estigmatizar y atacar a la oposición, pero además hay múltiples denuncias sobre acoso y maltrato laboral, sumado a la contratación de influenciadores sin experiencia en el sector. Por lo anterior, se dio la liquidación de Inravisión y Audiovisuales, Decreto 3550 de 2004, y la creación de la Sociedad Pública Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, Decreto 3525 de 2004. Esta entidad sería la nueva gestora de la radio y la televisión pública. Luego de esta reestructuración, RTBC presentó utilidades cercanas a los 20 mil millones de pesos en el 2009, cuando Inravisión en 2002 presentaba pérdidas superiores a los 30 mil millones de pesos. En el marco de esta reforma se implementó un modelo de negocio en el que RTBC se encarga principalmente de, primero, la operación, mantenimiento, actualización e inversión de la red. Segundo, la programación y emisión de los canales Señal Colombia y Canal Institucional. Tercero, la emisión del Canal 1. Y cuarto, la programación de la Radio Nacional. Asimismo, durante este periodo de gobierno se eligió el Estándar Europeo de Televisión Digital Terrestre, TDT, mediante el cual se hizo la transición hacia la prestación de la televisión digital en el país.